Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Fray Servando Teresa de Mier, número 35 de GES Media. Maestro, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal, maestro? Muy emocionado. Muy buenos días. Hoy es jueves 7 de febrero 2019 con un programa muy, muy interesante que promete abrirnos muchas puertas, conocer muchas cosas que a lo mejor no conocíamos o que a lo mejor teníamos idea, pero no nos eran tan claras. Vamos a presentar a nuestro invitado. Él es el maestro Bhakti Sundar Goswami. Maestro, muchas gracias, bienvenido. Gracias por aceptar esta plática con nuestros jóvenes. Un placer, muchas gracias por la invitación. Estamos muy a gusto con estos jóvenes tan brillantes que tenemos aquí. Muchas gracias. Oiga, maestro, antes de cederle el micrófono a los niños que yo veo que ya están ansiosos por preguntar, me gustaría que nos presentara a tan maravillosos artistas del canto y de la música que están aquí con nosotros creando. Mucho gusto. Ella es Stephanie. Stephanie. Hola. Itza. Y Dayapati. Dayapati. Al acordeón. Perdón. Itza al tambor y a los címbalos, Stephanie. Aprovechando por ahí, me estaba yo enterando que uno de los integrantes de este maravilloso ensamble artístico fue alumno de secundaria técnica, igual que los jóvenes que están aquí. Sí, sí, Itza. A ver, Itza, cuéntanos, ¿de qué escuela vienes? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y bueno, yo estuve estudiando en la secundaria 105 y pues tuve el honor también de estar aquí. Y ahora tengo el honor más grande de pues poder estar con ustedes, ¿no? Aprendiendo de ustedes, porque nosotros aprendemos más de ustedes de lo que imaginan, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Maestro, también vamos a presentar a los alumnos que van a estar participando en esta entrevista. De ese lado tenemos a Angie. Brandon. Leida. Marisol. Daniel. Dulce. Alexis. Y Sabdi. Ellos van a participar. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta entrevista. ¿Quién va a iniciar? Yo. ¿Qué significa este canto? El mantra es un sonido divino, un sonido espiritual. Man significa mente y tra liberación. Es un sonido que libera la mente de la ansiedad, de la confusión, de la incertidumbre, de la ignorancia que cubre nuestro ser espiritual. Nuestra mente es como un espejo lleno de barro y de sucio y de polvo y no se ve uno si se para frente a él. Pero si agarra un paño y lo va limpiando, uno empieza a verse reflejado bien en el espejo. Asimismo, el mantra, el sonido que estamos cantando, es un sonido que despierta nuestro ser espiritual y limpia nuestra mente de la ignorancia, del sufrimiento, de la ansiedad que nos rodea en la vida moderna. Entonces, muy bonito cántico y no hace falta ningún requisito preliminar para poder practicarlo. Cualquier persona lo puede hacer. Y está hecho de tres palabras: Hare, Krishna y Rama. Hare significa la energía espiritual divina. Krishna y Rama son nombres del Supremo. Krishna significa el Supremo atractivo y Rama la fuente de toda bienaventuranza divina, espiritual. Entonces, el Bhakti Yoga es una conexión con la divinidad a través del sonido espiritual del mantra. Todos se lo pueden aprender y lo pueden repetir en cualquier momento del día y pueden sentirse muy bien con eso. Le va a traer mucha paz, mucha tranquilidad y armonía. Ok, muchas gracias. Y hablando de la modernidad y todo eso, porque, bueno, nosotros como adolescentes según tenemos una vida muy difícil, ¿usted qué nos recomienda hacer o algo así? Bueno, para calmar un poco la mente y los sentidos, ¿no? Uno necesita tener una práctica espiritual para poder estar tranquilo, estar situado, ¿no? En armonía con su ser espiritual. Y a todos los jóvenes les recomiendo que durante el día tengan alguna práctica, aunque sea por poquito tiempo, de espiritualidad. Y este canto del mantra Hare Krishna es muy práctico para esta era porque lo puedes hacer en cualquier lado, hasta mentalmente si no puedes decirlo, o si estás en el parque lo puedes recitar, lo puedes cantar con cualquier música, cualquier melodía. Lo importante es
enfocar la mente hacia algo superior. De hecho, hay estudios científicos que las personas que meditan en este sonido espiritual tienen una mente más calmada, más tranquila, asimilan mejor la enseñanza. Hay pruebas de eso. Okay. Así que se los recomiendo para todo lo que hace falta en la vida. Bueno, yo tengo una pregunta. Mucho se habla del encontrarnos a sí mismos, encontrarnos como personas, sí. Pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo podemos encontrarnos a nosotros mismos? Primero tenemos que saber quiénes somos nosotros mismos, ¿verdad? Como les dije en la entrevista de la radio, somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal, ¿verdad? Como la historia del águilita que se creía pollo, estamos creyendo que somos un producto de la materia, ¿no? Que somos cuerpos físicos, cuando en realidad no somos estos cuerpos físicos. Somos el ser espiritual. ¿Y cómo sabemos que somos seres espirituales? Porque tenemos conciencia. Así como el fuego tiene luz y calor, esos son los síntomas, así como el síntoma de que hay un alma espiritual dentro del cuerpo es que tiene conciencia, está vivo, piensa, siente, desea. Entonces tenemos que conocernos nosotros mismos, significa conocernos espiritualmente. Porque materialmente hablando, la mente cambia, el cuerpo cambia también. Pero lo que nunca cambia es el ser espiritual que somos. Ese es al que hay que conocer. Y con la práctica de la meditación, se va limpiando la mente y se va reflejando el ser espiritual en la mente, uno lo va percibiendo. Es una experiencia muy bonita, muy mística. Y cualquier persona, hasta adolescentes como ustedes, lo pueden experimentar también. No, no es muy difícil, la verdad. ¿Usted cada cuándo recomienda hacer como este tipo de procesos para nosotros los jóvenes y todo? Cada vez que puedan, ¿no? En la mañana, en el recreo y antes de dormir también lo pueden hacer. Y, por ejemplo, ¿su vestimenta tiene algo que ver con lo de su ser espiritual? No, es parte de la tradición. O sea, es la cultura. Estamos presentando una cultura espiritual. No solo es filosofía y meditación, también es arte, comida, es ciencia. También tenemos una rama científica del movimiento, ¿no? Que prueban la existencia de lo espiritual con la ciencia moderna. Por ejemplo, ahorita que lo estoy viendo bien, me llamó la curiosidad de que estuvieran pintados, por ejemplo, los brazos y la cara. ¿Tiene algún significado? Es una marca espiritual de un barro sagrado que representa lo divino, lo espiritual. O sea, en los templos en la India tienen este símbolo que representa los pies del Supremo, ¿no? Es como uno está, el cuerpo es como un templo, ¿verdad? Porque el alma está y el Dios también está en el corazón de todos. Entonces este símbolo representa que es un templo, es un símbolo, ¿me explico? Y se puede borrar, se puede poner. Los colores, porque me llama mucho la atención el color azul y el color amarillo, ¿significan algo, representan algo los colores o simplemente es por la alegría de la vida? En toda cultura eso. Hay colorido, hay danza, hay música, ¿verdad? Nosotros estamos presentando una opción de felicidad eterna. ¿Me explico? Okay. La felicidad material es temporal. Se termina, se comienza, se acaba. Pero estamos presentando un concepto de felicidad que continúa incluso después de la muerte, porque te lleva a la conciencia a un estado superior de vida. ¿Me explico? Okay. Es como la danza eterna del alma, de unirse a su origen divino, ¿no? Okay. Entonces, todo lo que representa la alegría, la belleza, lo tratamos de compartir porque es una cultura espiritual. Milenaria, tiene 5.000 años de antigüedad, ¿no? Y nos basamos en los libros sagrados, los Vedas, que son patrimonio de la humanidad, y en especial el Bhagavad Gita, que es como una Biblia de la India, por decirlo así.
aunque es universal porque no solamente para la India, es para todo ser humano que piensa, que siente, que desea elevar su espíritu. ¿Y hay alguna edad para empezar a meditar o es para cualquiera? No hay límite de la edad. Hasta hay niños que le gusta cantar el mantra, ¿verdad? Y tú lo ves feliz. Okay. Y nadie los obliga, lo hacen porque les gusta, quieren. Sí, usted ya se encontró a sí mismo. Sí. Okay. Sí, yo ya sé, sin duda alguna, que soy un ser espiritual encarnado en un cuerpo físico. Y lo percibo varias veces al día porque por la práctica espiritual uno lo va experimentando. Porque no es solo saberlo teóricamente, se puede experimentar y vivir. Y eso te da un estado de felicidad y de paz interno. No es algo artificial que se le impone a la mente. Es la energía propia del alma que despierta. Sí. Y que se da cuenta de su felicidad interna. ¿Me explico? ¿Y qué pasa con las personas que no logran encontrarse? Bueno, tienen que buscarlo, ¿no? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. O sea, sí se puede. Mira, si tú buscas donde hay, vas por buen camino. Pero si buscas donde no hay, estás perdiendo el tiempo. Si vas a buscar agua en el desierto, no vas a tener éxito. Pero si buscas agua en el bosque, ahí vas a encontrar manantial de agua en algún lado. ¿Me explico? Entonces el problema de la vida moderna es que todo el mundo cree que va a ser feliz, ¿no? Con el alcohol, las drogas, la vida sexual, la fiesta, los reventones y todo ese cuento, ¿no? Que echan por ahí. Y después viene la cruda realidad del día siguiente, ¿no? O sea, es una felicidad que trae sufrimiento porque es la dualidad de este mundo. Hay placer, hay dolor, hay felicidad y tristeza. Pero ir más allá de las dualidades con una práctica espiritual es posible. Es gradual, pero es progresivo. ¿Me explico? Entonces, maestro, sí se puede. Perdón, maestro, ¿tendrá a mano el libro para que lo podamos aquí ver en cámaras? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Me lo pueden acercar, por favor? Sí, y ahí viene. Háblenos mientras tanto un poquito del título. Es... Recordatorio para momentos difíciles. Recordatorio para momentos difíciles. Y la idea es que en momentos difíciles nos acordemos de que no somos producto de la materia, que todo tiene principio y final. O sea, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Uno tiene que aprender a ser tolerante ante los altibajos en la vida que vienen y se van. ¿Me explico? Aquí está. Entonces, en este librito yo hablo de poemas, hablo de historias y reflexiones de cómo superar los momentos difíciles teniendo un estado mental de tolerancia, humildad y perdón. ¿Cuál considera usted que sería, si tuviéramos que escoger uno, el que marcaría este libro? ¿Qué poema o qué cuento? Bueno, con mucho gusto le puedo recitar. Sí, claro que sí, si nos hace favor. ¿Ah? Claro que sí. Siempre te busqué, mas nunca te conocí, hasta que el divino maestro te reveló ante mí. Oh Krishna, ¿qué tendrá tu dulce nombre? Que hasta grandes sabios lo cantan sin cesar. Oh dulce nombre, tú desciendes del plano espiritual y al entonar entras por los oídos como néctar. Y mis ojos se llenan de lágrimas que al caer por tierra embarran mis pies, al andar quedarán mis huellas para los que vienen detrás. Y hay otro pensamiento, eso es una poesía, pero hay un pensamiento que dice, no odies al instrumento de tu karma, ¿no? O sea, siempre cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, tratamos de culpar a alguien, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos creando nuestra propia felicidad y sufrimiento con nuestras propias acciones, ¿no? Del presente y del pasado.
Entonces el ser humano es arquitecto de su propio destino, con sus propias acciones. Entonces si alguien nos trata mal o algo, y entendemos que a lo mejor yo le hice algo a alguien o a él en el pasado, en esta vida o en otra, y ahora se está cobrando conmigo, debo tolerar, no debo ser resentido, no debo odiar a nada ni a nadie. Porque mantener odio y rencor en el corazón es como beber veneno esperando que la persona que odia se va a morir. No puedo. ¿Entiende? Entonces, ¿se podría decir que el krishnaísmo y el meditar es también una manera de hacernos sentir bien con nosotros mismos y aceptarnos tal y como somos? Exactamente, no solamente con nosotros mismos, también con los demás y nuestro entorno. No dejarnos afectar por el medio ambiente que puede ser a veces adverso, puede ser perturbador, o podemos encontrar gente burlona o muy materialista o gente que anda perturbada y que busca la miseria, busca compañía, ¿entiende? Hay gente que no te puede ver feliz porque ya te quieren hacer algo para que te sientas mal. Entonces no hay que darles el gusto, ¿me entiende? O sea, la idea es desarrollar compasión y amor por todos los seres vivos, ¿no? Y sentir por los demás. No hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Por esa razón somos vegetarianos. No matamos los animales. Recuerda el dicho mexicano: no solo peca el que mata a la vaca, sino también el que agarra la pata. Claro. Entonces, por esa razón tratamos de despertar ese amor y compasión, no solo por los humanos, también por los animales. ¿Y qué consejo nos daría a nosotros los jóvenes que ahorita pues no pensamos tanto en encontrarnos a sí mismos, pero de cierta manera lo necesitamos? ¿Qué consejo nos daría? Bueno, les diría que traten de abrir su mente, dejar los prejuicios. La sociedad de chiquito nos enseña tantos prejuicios culturales, religiosos, ¿verdad? Y tenemos que tratar de abrir nuestra mente para aprender cosas que quizás son nuevas para nosotros, o pueden sonar algo diferente a lo que hemos conocido, ¿verdad? Entonces, si uno deja los prejuicios, abre su mente, corazón, puede aprender muchas cosas muy valiosas de otras culturas antiguas, milenarias, que traen un mensaje perenne, pero que es adaptable a la época moderna y que nos puede ayudar a ser mejores personas y estar más en paz con nosotros mismos también. Maestro, lamentablemente el tiempo nos está ganando, pero antes de una pregunta y un mensaje con usted. Sí. Muchachos, Alexis, ¿quieres mandar algún saludo, algún mensaje? Claro que sí, a todos los maestros de mi escuela. Un abrazo para mis compañeros, los presentes, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Dulce. Pues a todos mis compañeros y amigos de la escuela que nos están viendo, gracias por sintonizarnos en este programa. Sabdi, que ya me lo andaba brincando también. Yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Leiva. Fuerte, ya te oí ronco. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Leiva, que nos está viendo. Gracias, Daniel. Yo también a la escuela y a todas las demás escuelas secundarias que nos acompañan. Bueno, que nos están viendo este programa, y también especialmente a mis compañeros y Fernando. Marisol. Yo le quiero mandar un saludo a todos los que ven este programa y pues darle las gracias, porque gracias a ustedes sigue este programa siendo lo que es. Gracias también a los invitados que se toman el tiempo para venir, y pues nada más agradecer, y pues a todas las hermanas técnicas. Leida, y de ahí que se presenten los demás, por favor. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mis compañeros y a Ivana, claro, un saludo. A todas las escuelas. Yo soy Brandon. A todas nuestras escuelas secundarias técnicas, hermanas. Yo soy Angie y quiero mandarle un saludo a mi compañero Ciel. Esos compañeros disfrazados de novios, ¿verdad? Esos novios compañeros. No, yo digo, en algunos casos. Ay, perdón por los nombres. ¿Algún saludo que quieran mandar acá? Soy malo para los nombres, ya el Alzheimer juvenil me pegó. ¿Algún saludo que quieran mandar? Pues muchas gracias por la invitación, y a todos los devotos del templo de Iscón, México, muchas gracias. Un saludo. Teoranga, un saludo. Mi nombre es Ista. Muchas gracias a todos ustedes porque hacen posible pues la comunicación, y gracias a todos, saludos a todos los que ven esto, porque
les interesa conocer un poco más. Y sobre todo gracias a las personas que nos guían. Un gran saludo a ellos y agradecimiento enorme. Saludos a la 105. Ah, y a la 105. Stephanie. Mi nombre es Stephanie y solamente quiero agradecer su invitación y gracias a Maharaj por compartir su conocimiento con nosotros. Gauranga. Maestro, hace un ratito cuando estábamos por iniciar este programa, estábamos aquí acomodándonos, oí a un joven que me llamó la atención algo que mencionó y yo le dije pregúntale al maestro y no se animó a preguntarlo. Brandon, adelante, decía, no sé si tú te acuerdas de lo que preguntaste. ¿Por qué es tan difícil ser adolescente? ¿Por qué es tan difícil ser adolescente? Sobre todo en la época moderna en que vivimos, ¿no? Porque los medios ambientes, en vez de calmarte, te agitan más, ¿no? Los medios de comunicación, todo te agitan a que, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, seguir las modas, seguir, ¿no? Le cuento una anécdota una vez, lo vi, ahí está en YouTube, ¿se acuerdan? No sé, ustedes lo habrán visto a lo mejor. Dos grupos de jóvenes adolescentes que estaban a golpearse, ¿no? Eran los emos y los punks. Y era porque uno estaban imitando la moda de los otros. Y nada más por eso se iban a caer a cadenazos y a matarse ahí. Y de repente del metro salió un grupo de los Hare Krishna cantando. Y lo que no pudo hacer la policía, en 5 minutos se acabó la pelea, no hubo pelea, se calmaron todos y ahí estaban también tranquilos. Entonces, para todos los adolescentes, yo sé que las hormonas están disparadas y hay mucha pasión, ¿no? Y todo el cuento. Les recomiendo que traten de buscar esa paz interior que tienen ya adentro, pero que se han olvidado de ella, ese ser espiritual tan bonito que todos tenemos, ¿no? Entonces, esa parte, traten de ser íntegros, honestos, veraces. No se dejen llevar por la mentira y el engaño de los demás, ¿no? Ustedes son los futuros líderes del país. Tienen mucha responsabilidad y no se dejen llevar por la, digamos, la cultura de la corrupción que hay en el país y en el mundo, ¿no? Traten de dar un buen ejemplo a los demás y ustedes mismos también para su tranquilidad de conciencia personal. Y la parte espiritual, traten de buscarla, cultivarla. Les va a ayudar mucho eso también a ser mejores personas y tener más éxito en su vida. Gracias, maestro. Oiga, ¿alguna página donde la gente interesada pueda ver redes sociales? Sé que hay un lugar que nos pudieran ustedes indicar de donde pueda la gente asistir, pero si hay redes sociales que a veces nos facilita, nos enajena, pero también nos facilita muchas cosas. Claro, pues esa es la mejor manera de orientar la enajenación. Entonces pueden meterse a la página ISKCON México. ISKCON se escribe ISKCON, ISKCON México. Pueden buscar ahí la página y nosotros transmitimos en vivo todos los días. Y también tenemos pues la dirección, que ya se las habíamos dado previamente, se las repetimos, es Gobernador Tiburcio Montiel, número 45, a 3 cuadras del metro Juan Acatlán. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues pueden contactarse con nosotros vía Facebook y pues ahí vienen las direcciones y otras cosas más que les pueden interesar. ¿Es posible conseguir ahí este libro y algún otro material del maestro? Claro, muchísimos libros. También tenemos una tienda de regalos, tenemos un restaurante lacto-vegetariano y también tenemos un centro para meditar y también una tienda donde distribuimos algunos libros. Tenemos muchísimos temas. Nuestro maestro fundador, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él tradujo del idioma sánscrito al inglés las literaturas espirituales más importantes de la antigua India, ¿no? Son los Vedas, el comentario de los Vedas, y los discípulos lo han traducido a más de 80 idiomas en todo el mundo y se han distribuido millones de libros de esta literatura en todos los 5 continentes del planeta. Y es un conocimiento muy, muy interesante, muy profundo de la vida del ser humano, del universo, de cómo se creó el universo. Hay explicaciones científicas del estudio del átomo
incluso de hace 5.000 años. Ya sabían que la Tierra era redonda y que el átomo existía hace 5.000 años. Entonces es un estudio muy interesante y muy actual y que nos puede abrir nuestro horizonte a campos desconocidos hasta ahora por el ser humano moderno. Bueno, maestro, pues muchas gracias, el tiempo se nos acabó. De nuevo, gracias a todos por su presencia, gracias muchachos por hacer este programa, porque son historias en nuestra voz, que más bien es su voz. Gracias por permitirnos estar aquí. Esta es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Mi nombre es Alberto Ábrego y a nombre de mi amigo y co-conductor Alejandro Sevilla, agradezco su presencia. Descarguen el programa en YouTube, denle like, compártenlo y no se pierdan, ya me emocioné, toda la programación de DGES Media. En un momento más, escudriñando la historia, justamente con Alejandro Sevilla y una extraordinaria invitada, Citlali González. La próxima semana, Jugando en Español y Art de Gest. En radio, no se pierdan este espacio con reportajes de diversas escuelas secundarias técnicas hermanas que nos comparten sus experiencias. Muchas gracias, buenas tardes. Bye. Hasta luego. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.